Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a realizar este gorrito. Vaya a ver que es súper fácil de hacer. Es le pondremos un pompón y veréis la técnica tan sencilla para conseguir hacer este gorrito. Vamos a necesitar lana que no sea demasiado gorda, como para trabajar con una aguja del 3,5, 4. Yo voy a utilizar la del 3,5. Esta lana recomienda, la que yo voy a utilizar, 3,5, 4. Muy gorda no, porque se nos haría, el tejido va muy en relieve y se nos va a quedar muy gordo. Así que demasiado gorda ni demasiado fina. Una lanita, pues eso, para 3,5, 4. Yo voy a utilizar esta, que es Merino Extra, de Valeria, y tiene 100 gramos la madejita. No sé cuánto utilizaré. Yo en este gorrito, por ejemplo, que he utilizado una lana acrílica más corriente para sacar el patrón, he consumido, no ha llegado a 50 gramos. En este material no sé porque no lo he trabajado nunca, os lo diré en descripción. Pero no creo que sean más de 50 o 60 gramos. Vale, me encanta el tacto que tiene. A ver qué tal queda. Si ha quedado bonito con una lana acrílica, debe de quedar mejor con esta lana. Necesitamos un pompón del color que queráis. Le viene bien un tono marroncito, le viene bien un tono gris. A vuestro gusto. Esto es algo que luego, una vez puesto, se puede intercambiar, se puede ir cambiando de color. Tenemos un tono que de base que va con bastantes tonos. Pues nada más, un metro, una tijerita y agujita lanera y empezamos. Empezaremos haciendo un anillo mágico. Vamos a subir, hemos hecho una cadena para cerrar el anillo, vamos a subir con dos más. Tenemos un punto alto. Hacemos dentro del anillo mágico 9 puntos altos más para tener en total 10 puntos altos. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestro anillo, buscamos la tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Tenemos nuestra primera vuelta con 10 puntos altos. Segunda vuelta. 1, 2 y 3. En el mismo sitio hacemos otro más. En esta segunda vuelta vamos a tener en total 20 puntos altos. O sea que en cada uno de los 10 que hemos hecho tenemos que hacer 2. He empezado con 2 en el primero, las 3 cadenas más 1 que he hecho, en este segundo hago otros 2, en el mismo sitio. En el siguiente, de nuevo, 2 en el mismo sitio y así hasta completar 20 puntos altos. Una vez completados los 20 puntos, buscamos la tercera cadena y cerramos el círculo. De nuevo, subimos 3 cadenas. En este segundo punto, he subido justo 3 cadenas encima de las 3 cadenas de la vuelta anterior. En el segundo punto vamos a coger de esta forma y hacemos un punto alto en relieve. Y vamos a volverlo a hacer en el mismo punto.
hemos hecho un punto normal y un aumento, pero en relieve. En el siguiente punto, vamos a hacerlo por detrás, en relieve, pero solo haremos uno. Por detrás. Tenemos un punto, un aumento. Un punto, vamos a hacer un aumento. Por delante, en ese mismo punto, hacemos dos puntos altos. En el siguiente, un punto solo, pero lo cogemos por detrás. Siguiente, por delante, dos puntos en el mismo sitio. Sería un punto y en el siguiente un aumento. En el siguiente y por detrás, un punto. Siguiente, por delante, dos puntos en el mismo punto. Así hacemos toda esta vuelta. Y aquí he llegado al último punto, que es por delante y el aumento. Busco tercera cadena, cierro vuelta. Subimos con tres cadenas. Hasta aquí llevamos tres vueltas hechas. La cuarta. Tenemos que ir haciendo los aumentos cada dos. Serían dos normales y un aumento, ¿no? Bueno, pues, ten en cuenta que donde tenemos los puntos traseros es donde vamos a ir haciendo aumento. Este ya sería como punto trasero, así que he hecho uno y me hace falta hacer en ese mismo, cogiendo las cadenas que están en la vuelta anterior, por detrás, y ahí hago mi primer aumento. Estos dos que encontramos por delante, los hacemos uno y uno, uno en cada, y siempre por delante. El patrón se trabaja a partir de ahora, el que nos encontremos por delante se hace por delante, y el que encontremos por detrás lo hacemos por detrás. Lo único que hasta ciertas vueltas tendremos que ir haciendo aumentos. Me encuentro uno de atrás y ahí hago uno y otro para hacer el aumento. Aquí tengo dos. Solo trabajo uno en cada uno. ¿Veis? De esta manera estoy haciendo un aumento, dos puntos normal, un aumento, dos puntos normal. Aumento en este de atrás. Hago uno y el mismo lo vuelvo a trabajar por detrás. Nos puede costar un poquito. Pero se puede hacer. Trabajo estos dos normal por delante, sin hacer aumento. El que tengo aquí detrás lo trabajo dos veces. El mismo dos veces. Uno y dos. Estos los trabajo uno en cada por delante. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Termino haciendo mis dos puntos de relieve por arriba, sin aumento. Y me voy a la tercera cadena y cierro vuelta. Hacemos la siguiente vuelta subiendo tres cadenas. Nos encontramos que tenemos uno y dos por detrás, dos por delante, dos por detrás. Hacemos los aumentos siempre en los que están
por detrás. En vez de tener dos, tenemos que tener tres. Ya hemos hecho uno, el segundo que está aquí detrás y un tercero que hacemos en ese mismo que hemos hecho. Los que tenemos por delante, trabajamos uno en cada uno, por delante. De nuevo tenemos aquí dos que están por detrás. Trabajamos el primero para tener uno. El segundo tenemos dos. Y un tercero que haremos en ese último que hemos hecho, en el mismo sitio, para aumentar. Los que tenemos por delante, uno en cada uno, por delante. Tenemos aquí dos detrás, hacemos el primero, hacemos el segundo y en ese mismo segundo hacemos el aumento. Los dos que tenemos por delante los trabajamos por delante. Y esta vuelta la haríamos de esta forma. Estoy aquí mis dos últimos. Los trabajo por delante y cerramos vuelta en la tercera cadena. Voy a parar aquí un momentito para explicaros una cosita, el tema de las tallas, ¿vale? Que no os he dicho nada al inicio, pero lo explico a partir de ahora, que es más fácil para mí explicaros. Mirad, si vamos a hacer para cabeza de adulto, de 56, 57 centímetros, si es para hombre un poco más, os estoy hablando de tallaje como para mí, para mujer 56, 57 centímetros, hombre igual es un poco más, 58, 59. Para niño o niña de entre 6, 7, 8 años, puede ser una medida de 52, 53, 54 centímetros. Para bebé, hay unas tablas que encontréis fácilmente por internet donde os dicen los centímetros de cada cabeza y si no, lo más fácil, medid vosotros mismos la cabeza a quien le queráis hacer el gorrito. Sacáis el diámetro. Hay un par de formas de calcularlo fácilmente. ¿Por cantidad de puntos o por diámetro? Por cantidad de puntos sería, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos puntos tenemos aquí? Pues teniendo en cuenta que tenemos 10 pilares de dos relieves hacia que sobresalen, tenemos 10 pilares compuestos por dos puntos. Y hasta ahora hemos aumentado aquí tres más, serían de pilar de punto relieve por delante a punto relieve por detrás, ahora mismo tendríamos 5. 5 por 10, 50 puntos. Podéis montar una cadena, una cadeneta, con 50 puntos y comprobáis qué es el diámetro que necesitáis. Siempre teniendo en cuenta que esa cadena tiene que estar estiradita porque luego el tejido da un poquito más. Esa sería una forma de conseguir la medida y otra forma es como expliqué en el último gorro que he publicado, que es multiplicando por el número pi. Entonces, cogemos un metro, ahora mismo, ¿qué diámetro estaría yo? Si parara aquí y tejiera ya de resto, ¿qué diámetro conseguiría de gorro? Mido, tengo 10, pero realmente tenéis que pensar que esto un poquito más de 10 tiene, porque luego estira. Un poquito más de 10 tiene. Puede tener ahora mismo 11, estirándolo mucho, 12. Multiplicamos 12 por 3,14 y nos va a dar un diámetro. El que yo tenga calculado, por ejemplo, que son, creo que calculé el de 16 centímetros por 3,14, que te da 50 centímetros con algo de diámetro, es el que a mí, para una cabeza 56, 57 centímetros, nos iría bien. Entonces, cuando tengamos tejido para adulto como 16 centímetros, teniéndolo en cuenta de que tiene que estar estiradito, ya nos da un diámetro de 50 y pico, que realmente luego es más. Luego realmente es más porque siempre vas tejiendo y vas tirando el tejido.
¿Vale? Ese sería el tema que os quería comentar para que supierais más o menos qué tallaje. Yo estoy haciendo una talla de mujer adulta, pero la diferencia de 56-57 centímetros a niña, que pueden ser 52-53, son pocos centímetros. Empezáis igual y en vez de aumentar, como yo voy a aumentar hasta tener 6 puntos de tejidos por detrás, 6 más 2, 8, 80 puntos en total, porque estoy multiplicando 8 por 10 pilares, tendría una cantidad de 80 puntos. Pues para niña, pues en vez de tejer 6 igual con 3, como estoy tejiendo yo ahora, o 4, ya tendría ahí suficiente. ¿Vale? Espero que así entendáis el tema de las tallas. Es fácil, es fácil. Ya os digo que simplemente, si queréis cortar camino, es hacer una cadeneta y medir qué cantidad de puntos necesita y luego hacemos aquí las cuentas. Yo ahora mismo tengo 2 y 3, 5 por 10, 50. Si yo había hecho 50 cadenetas, pues ya sé qué es eso. Si he hecho más cadenetas, pues tendré que hacer una vueltecita más de aumento. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir con la siguiente vuelta. Bueno, el tema del largo también es, una vez que ya hayamos dejado de aumentar y dejamos en resto, nos vamos colocando el gorro, vamos midiendo a qué altura nos gusta que nos quede. Simplemente. Yo os daré mis medidas, pero realmente eso ya va un poco al gusto de cada uno. Vamos a subir con tres cadenas. Tenía tres, en esta vuelta tengo que tener tres, cuatro, perdón, cuatro tejidos por detrás, mis dos siempre van dos por delante, ahí no hay aumento. Entonces sería, ya tengo uno, que corresponde a las cadenas, me voy al siguiente y tengo dos, me voy al siguiente y tengo tres. Y como ya no tengo ninguno más, pues ahí hago el aumento en el 3, en el mismo que acabo de hacer, hago otro punto. Los dos que tenemos por delante, los tejemos por delante. De nuevo tengo estos tres. Los convierto en cuatro, haciendo uno, el segundo, el tercero, y en ese tercero hago otro. Así que en esta vuelta tendríamos que tener dos más cuatro. Hago mis dos pilares por delante, dos más cuatro que son seis, que por 10 pilares son 60 puntos. Para el tema de las medidas de cada persona, por ahí podéis verlo bien. Porque una vez que tengáis esa medida en puntos perfecta, ya solo tejeréis en recto, sin aumentar más. Y es así de fácil este gorro. Ya vais a ver, una vez que termine de hacer los aumentos, que en mi caso tengo que llegar a tener 6 puntos aquí dentro, en vez de 4 como estoy tejiendo ahora. Pues ya trabajar un largo y hacerle el resorte y tenemos un gorro hecho. Tengo ahora mismo 3 y hago el cuarto ahí mismo. Mis dos de delante. Continuamos esta vuelta entera así para conseguir tener cuatro traseros y dos delanteros. Acabo mi vuelta cerrando aquí mi tercera cadena. Subimos con tres cadenas y vamos a hacer la siguiente vuelta. Tengo cuatro puntos, dos en relieve por delante, cuatro puntos por detrás, dos en relieve por delante, toda esta vuelta. Pues la siguiente, en vez de 4, tengo que tener 5. Aquí tengo el primero, me voy al segundo, lo hago. 2, 3, 4. Y en ese 4 hago otro más.
Ya tengo 5 en total. Los dos que me encuentro siempre por delante, los dejo por delante y sin aumento. De nuevo tengo aquí 4 por detrás. Hago 1. Un momentito que me saque lana. Tengo 1, 2, se me enganchó. Uno, dos, tres, cuatro. En ese último vuelvo a hacer otro más para tener 5. Hago mis dos por delante en relieve. Y toda esta vuelta la hago así. Tengo aquí 5 detrás, 2 delante. Hacemos esta vuelta con aumento. La siguiente sería 2 y estos 5 más 1, 6. Voy a hacerla también y ahí nos vemos para seguir trabajando en resto. Y hasta aquí ya he hecho esas dos vueltas más que teníamos que hacer para completar teniendo 6 puntos aquí detrás y nuestros dos de los pilares. En cada ladito, que son 10 laditos, tenemos 6 puntos tejidos por detrás más los dos de aquí. Son 8 por 10, 80 puntos. Sería lo que tendríamos ahora mismo de diámetro. A partir de aquí voy a trabajar en resto para una medida de cabeza de adulto de 56-57 centímetros. Para hombre tendríais que hacer igual un par de vueltas más. Para niña, pues igual un par de vueltas menos. Mirad, la medida. Así, encogidito, normal, que se queda como encogido. Tengo 14, pero yo siempre cuento que tengo 16 en realidad. ¿Vale? Se me dobla el metro y no lo veis, pero vaya a verlo. Tengo 16 en total, ¿veis? Vale, pues los 16 centímetros que os digo que necesitaba. A partir de ahora es súper fácil ya. Esto es trabajar los puntos como nos los encontramos, la cantidad de puntos que nos encontramos, sin hacer aumentos ni nada más. Así que subimos 3 cadenas y en toda la vuelta vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en esta. Ahí tengo mi primer punto hecho ya con las 3 cadenas, hago el segundo, hago el tercero. No he hecho nada porque lo tiene que deshacer. Uno, el segundo. Tiene como hebras esta lana y se me engancha a veces. 3, 4, 5 y los 6 que tengo aquí por detrás. Los 2 que me encuentro de delante. Y los 6 que me encuentro de detrás. 2, 3, 4, 5 y el sexto. Ni aumentamos ni nada. Los 2 que tengo de delante. Los 6 que tengo de detrás a continuación. Y así hacemos una cantidad de vueltas. No las he contado. Lo he hecho más bien por medida. En este gorrito, por ejemplo, que ya tengo hecho, empecé a tejer el resto
Mira, pues 1, 2, 3, 4 y 5, no, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí, hacia abajo, fueron todas las vueltas con 6 y 2, 6 y 2. Así que tejí aproximadamente 10 centímetros y luego le hice el bordecito, no me sale ahora el nombre, pero sabía a lo que me refiero. Le hice resorte, ahora me ha salido el resorte, que bueno, lo he hecho de esta manera. Os explicaré un par de formas que hay para hacerlo. Ya lo hacéis como os guste a vosotros. El largo total de este gorro que yo tengo aquí hecho ya es de 18 centímetros. Como esto estira un poquito, me puede dar 20. Y bueno, hice, en realidad hice con la cantidad de lana que tenía. Hice, se me agotó ya la lana y tuve la suerte de que me quedara de un largo que me viniera bien. Aunque en esta otra lana quiero hacerlo, nada, un centímetro, para yo estar un poco más cómoda. Más larguito. Pero lo haré igual porque me queda bien. ¿Vale? Pues nada, vamos a seguir así, trabajando unas cuantas vueltas, hasta tener, doblamos de esta forma y vamos midiendo, y ya cuando tengamos la medida, pues contando con lo de las vueltas de aumentos que hemos hecho, más las vueltas que tenemos que tejer, cuando tengamos unos 15 centímetros, yo diría un poco más, como unos 16 centímetros. No lo probamos porque cada cabeza es un mundo. Igual necesitáis 15 o necesitáis 17. ¿Vale? Pues hasta ahí trabajamos todos los puntos en resto y nos vemos aquí en el resorte. Y hasta aquí he tejido, tejido, tejido todo con los mismos puntos que me voy encontrando. El largo que necesito antes de hacer el resorte. Tenemos tejidos. Voy a ponerlo estiradito porque este punto es muy elástico. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? He tejido 16, 17 centímetros. 17. En el otro tejí 16, como dije. En este he hecho un centímetro más. Vamos a empezar haciendo la puntada, que sería sumarle 5 centímetros más de resorte con la siguiente puntada. Esta puntada es muy sencilla, es simplemente para que nos haga un poco de elástico. Ya de por sí el tejido que hemos estado haciendo es elástico, pero vamos a conseguir con esto que nos quede un poquito más adaptado a la zona de la frente. He subido con 3 cadenas y en el siguiente punto lo voy a coger del revés. Bueno. Pues a partir de ahora, repito porque se me había ido una hebrita, a partir de ahora hacemos dos por delante, y dos por detrás. De esta forma siempre nos va a coincidir que en la zona donde tenemos el relieve hagamos siempre los dos por delante y continuamos con ese dibujo. Aquí tenemos de nuevo 6 más los 2. Pues igual, hacemos estos dos primeros por detrás. Ya los he hecho y ahora serían los siguientes por delante. Por detrás. ¿Veis?
Y ya estoy de nuevo en el pilar por delante. Y así hacemos toda esta vuelta y las siguientes hasta conseguir un largo de 5 centímetros en el resorte. Creo que hice 2, 3, 4, 6 vueltas en total para que nos dé los 5 centímetros. He hecho 2 por detrás, hago 2 por delante. Hago 2 por detrás. Y de nuevo he llegado al otro pilar de los dos puntos relieves por delante. Tenemos que hacer esto toda la vuelta. Cuando lleguemos a las tres cadenas, nos vamos a la tercera. Y cerramos. Y volvemos, la tengo aquí. Y volvemos a empezar tres cadenas de subida y volvemos a repetir el patrón. O sea, donde tengo los dos detrás, los sigo cogiendo por detrás. Donde tengo los dos delante, los cojo por delante. Y continuamos con el mismo dibujo. Y nos quedará de esta forma. ¿Veis? Los pilares se respetan. Y luego tenemos 2 por detrás, 2 por delante, 2 por detrás, 2 por delante, así todo. Otra forma de hacerlo, pues no sería de 2 en 2, sería de 1 en 1. 1 por delante, 1 por detrás, 1 por delante, otro por detrás. Y aún queda más elástico el punto. Lo que pasa es que lo utilizo mucho este tipo de puntada y quería hacer aquí algo diferente. Voy a continuar y lo siguiente será, cuando acabemos ese largo, os explico cómo hacer aquí un punto bajo en el filo, pero lleva unas disminuciones en una zona en concreto. Para disminuir como 10 puntos, que se nos quede 80 en 70 y se nos quede aún más ajustadito. Ya he tejido los 5 centímetros extra de resorte. Esta lana funciona de forma totalmente diferente a esta acrílica, ¿eh? Totalmente diferente. Para empezar, se ha comido casi los 100 gramos y en este fueron 50 gramos de la acrílica. También os digo que no tiene nada que ver, me gusta mucho más. Ha consumido más material porque es una lana que tiene mucho más peso que la acrílica y claro, tiene menos metro, los 100 gramos, pero merece mucho la pena utilizarla, ¿eh? Os la recomiendo. Queda mucho más cómoda, es más calentita, es más elástica en todos los sentidos. Bueno, vamos a hacer lo que es el bordecito último ya y acabamos. Acabamos, bueno, poniéndole el pompón, que será la última parte, pero de tejer, esto es lo último ya que tenemos que hacer. Nos vamos del derecho, como estábamos. Y simplemente, bueno, pues levantamos una cadena y aquí mismo ya en este primer punto donde están las cadenas hacemos un punto bajo. Vamos haciendo un punto bajo en cada punto que nos encontremos. Hasta llegar a lo que yo le llamo pilar, que son estos dos que te vienen desde arriba. Ahí vamos a hacer las disminuciones. Sacamos, sacamos y cerramos. Y hemos hecho de 2.1. Lo mismo en cada pilar. Así es como disminuimos 10 puntos en total. De los 80 que tenemos, se nos queda en 70. He vuelto a llegar al pilar. Saco, saco, cierro. Tenemos 6.1, 2, 3, 4,
5 y 6 puntos que van entre pilar y pilar, y aquí nos encontramos otro, saco, saco, cierro. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar a la cadena que hicimos al inicio y cerramos con punto de plisado y ya tendríamos terminado nuestro gorro. He llegado de nuevo, saco, saco y cierro. Aquí estoy de nuevo y cierro. Vamos a hacerlo la vuelta entera hasta llegar aquí donde empezamos. Y ya habríamos llegado aquí al final. Hago esta última disminución. Me voy aquí arribita y hago un punto deslizado. Hago una cadena. Cojo mi tijera, que no la tenía preparada, corto y sacamos ya. Agujita y escondemos. Preparamos nuestro pompón. Cogemos una hebra de lana. Con esta largura es suficiente. Y mira, este pompón, me imagino que lo traerán todos, trae como una especie de elástico, ¿veis? Pues vamos a atravesar esta hebra que hemos cortado por ahí. Lo preparamos por aquí y nos metemos dentro de nuestro gorrito. Nos vamos al circulito que hicimos del anillo mágico, ¿veis? Pues nos metemos aquí en un ladito, por ejemplo, y sacamos una de las hebras por ahí. La introducimos dentro del gorro. Nos vamos al otro extremo. Más o menos a la misma altura y lo introducimos. Vámonos dentro. Aquí tenemos la hebra que al final la he sacado entera. Ahí he estado torpe. Bueno, pues repito rápidamente la operación. Me he confundido con la hebra que tenía dentro del anillo mágico y he tirado de la que no era. Es que es tan suavita esta lana que se va con nada. Bueno, a ver si ahora ya no cometo el fallo. De nuevo. Voy a tener más cuidado porque ha sido aquí, en este proceso, donde he tirado más de la cuenta y me he traído. Voy a cogerlas todas y tenemos que tener esta que se mueve, que es la que acabamos de meter, más la del anillo. Venga, lo primero que voy a hacer para que no se me vaya es anudar, pero mira, vamos a dejar un lado como más larguito porque lo vamos a utilizar para coser mejor el pompón, que no se nos quede tan bailando encima. Ahí hacemos un par de nuditos. Voy a aprovechar para asegurar el anillo mágico
Vuelvo a hacer otro nudito. No voy a esconder hebra ni nada, porque sí, otro día me apetece ponerle un pompón de otro color que lo tenga fácil. Simplemente tiro de aquí y cortamos. Sabemos dónde está la hebra, incluso por dentro. Simplemente cortando el nudo aquí es mucho más fácil de localizar para cambiar el pompón. Cojo mi agujita. La tengo ya enhebrada. Me la voy a llevar del derecho. Mira, el pompón así simplemente pues se queda ahí colgando. ¿Veis? Y a mí me gusta que se quede fijo y justamente en el centro. Entonces lo que voy a ir haciendo es, voy cogiendo del pompón, porque el elástico queda como muy separado del pompón, entonces me voy a meter dentro del pompón. Lo ajusto. Vuelvo a entrar dentro y a salir fuera. Me vuelvo al pompón. Voy girando. Y vuelvo a entrar dentro en el anillo mágico y salir fuera. Y así nos vamos a ir adaptando y ajustando al gorro. Creo que ya he girado entera, sí. Ya he girado entera, entonces simplemente meto dentro. Y aquí lo vamos a asegurar con un nudito. Y aprovechando que la tengo dentro de la aguja, pues perdemos ahí la hebra por dentro. Esa otra hebra, como la habíamos anudado varias veces, la podemos cortar. Se nos queda, ¿ve? Y ya esto está totalmente aquí fijo y en el centro y queda muchísimo mejor. Vamos a esconder esta otra hebra. Esta lana tiene, bueno, es muy bonita, pero tiene el problema de que se abre un poco. Y ya está hecho. Yo tenía ilusión porque me quedara más lana y quería hacerme un cuello a fuego. No pasa nada, compro otra madejita y me lo hago con otros 100 gramos más lo que nos queda aquí. Tenemos perfectamente para hacernos un cuello. No voy a grabar tutorial del cuello, porque es algo súper sencillo y os podéis imaginar cómo se hace, ¿no? Montáis en redondo, hacéis cadena y en redondo cerráis y trabajáis como hemos estado trabajando el gorro.
6 por detrás, 2 por delante, 6 por detrás, 2 por delante. Una alturita, pues como esta, por ejemplo, como la que hemos hecho hasta la patente, o podéis hacerle patente por encima, el trabajo del gorro, patente por debajo. Ya es un poco a vuestro gusto, pero ya que tengo el gorro tan mono, estaría muy bien hacernos el cuellecito. Ya os digo que no lo voy a grabar porque teniendo esta puntada, vosotras mismas podéis jugar con ella y haceros el cuello. El tamaño, como ya tenemos aquí, que nuestra cabeza hemos cogido medidas, simplemente es que nos quepa por la cabeza. En mi caso, ya sé que montando 80 puntos y cerrando el círculo, me entra por la cabeza y me viene bien para el cuello. El pompón se irá haciendo a su ser poco a poco, porque ahora mismo está muy peluchadillo. Pero por lo demás, genial. Me encantan las dos versiones. Las dos versiones quedan bonitas. Siempre esta lana merino muchísimo mejor. Pues espero que te haya gustado, que lo realices en todos los colores. Este año hay que ponerse gorro, hace mucho frío. Por lo menos aquí en España, que sé que me veis en Sudamérica y ahí estáis en verano ahora. Pero bueno, ya lo tenéis para cuando llegue el invierno. ¿Vale? Hay que hacerlo en todos colores, que el calor se va por la cabeza, por los pies. Teniendo la cabeza y los pies calentitos, estamos bien y a gusto. ¿Vale? Muchas gracias por acompañarme y nos vemos prontito. Hasta luego.